Atención jubilados, atención personas en edad económicamente activa. Todos nosotros. Porque, claro, todos nosotros. ¿Podrían subir la edad jubilatoria? Esto en la Argentina, a pesar de que lo niegan, esto puede ocurrir. Está Clara Salguero con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se habla de un borrador. A ver, ustedes recordarán que cuando se implementa el Programa Nacional de Reparación Histórica, en esa ley donde se crea este programa, justamente se hablaba de la creación de dos comisiones. Una para que en el país se trabajara sobre reforma previsional y la otra para que se lo hiciera desde el ámbito tributario, el ámbito impositivo. Ahora, por estas horas, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, salió a desmentir el tema de que haya intención por parte del gobierno nacional de reformar, de extender la edad jubilatoria. Pasa Bilbaso lo hizo hace una semana también. Yo igual creo que sí está la idea de una reforma previsional. Ahora, si particularmente me preguntan a mí qué opino, yo creo que es necesario una reforma previsional en la Argentina, que tiene que estar acompañada también de una reforma impositiva, pero la reforma no debe ir por el lado de la edad jubilatoria. Claro, hoy recordemos que las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Sí, y tenemos regímenes especiales, más que nada de leyes previsionales provinciales, que establecen inclusive menos edad y menos años de aporte. Pero en realidad, la edad, como vos decías, Carolina, de 60, 65 años, es una edad que es requisito prácticamente en todos los países de la región. En todos los países de América se están manejando más o menos. Ahora, vos tenés la ley de reparación histórica que, de hecho, le subió la edad a la mujer que no trabaja a 65, porque recién a los 65 va a obtener la pensión. La universal. Bueno, la pensión universal. Es decir, que de manera tácita, sí, vos ahí tenés ya que la mujer que no trabajó ya se jubila a los 65, no se jubila a los 65. La mujer en actividad, con los 30 años de aporte que exige la ley, nosotros las mujeres también tenemos la posibilidad de jubilarnos a la misma edad del hombre. Ajá. El hombre llega a los 65 años y es la edad para jubilarse. En el caso de las mujeres, si bien la ley establece 60 años, hay un artículo de la ley previsional que tenemos de 1994 que establece que nosotros podemos por voluntad decirle a nuestro empleador que nos extienda la posibilidad de seguir trabajando hasta los 65 años. Pero, a ver, hay unas placas, pero antes de mencionar las placas lo hacemos ahora y después quiero comentar algo muy importante. El tema de la financiación, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, ahí estábamos viendo, mujeres 60 años, hombres 65 años, con años de aportes, 30 años de servicios con aporte. Esto es lo que dice la ley general. A partir de estas edades y de este parámetro de años de servicios, están aquellos que se jubilan con menos edad y con menos años de aportes, porque están dentro de lo que ustedes ven en este momento en pantalla. Están dentro de tareas de insalubridad, leyes especiales y también que pertenecen a regímenes, a cajas previsionales provinciales. Ahora, yo decía hace unos momentos, en la Argentina es necesaria una reforma previsional y si el gobierno lo hace, creo que va por buen camino, pero no en lo que tiene que ver con el tema de la edad, llevar la edad jubilatoria a 70 años, porque no creo que esté mal, porque mucha gente quiere seguir trabajando. Nosotros en este momento tenemos en el mundo un fenómeno de prolongación de la vida. Ese es el gran tema. Claro, tenemos cuatro generaciones, Carolina, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos cuatro generaciones conviviendo juntas. Hoy, vos ves a una persona de 70 años, de 80 años, que funciona como alguien de 60, y hoy se está hablando de que los 50 años ya no es el paso a la tercera edad, sino a la segunda juventud. Te lo dice la ciencia. Esto está comprobado. Pero ¿qué es lo que pasa puntualmente en la Argentina para no avanzar con esta prolongación de los 70 años de edad jubilatoria? Que nosotros tenemos un sistema previsional solidario, donde el activo financia al pasivo. En este momento tenemos una mala proporción, cuando debería ser 5 o 6 activos por cada pasivo para pagar la jubilación, nosotros tenemos un trabajador y medio por cada jubilado. La situación se complica a todo esto porque tenemos un mercado laboral precario. Claro, la vuelta donde solidaria, la vuelta solidaria es la que se complica. Claro, tenemos uno cada tres trabajadores que trabajan en negro. En ese contexto vos no podés ampliar la lista. Podés manejar y no podés mantener un régimen solidario en ese contexto. Gracias, bueno, Clara. Y atención,